Hacen entrada el general jefe de la Unidad Militar de Emergencias, el presidente del jurado del 29º Premio de Convivencia, el presidente de la Fundación, profesor Manuel Broseta, la ministra de Defensa y el presidente de la Generalitat. Da comienzo el acto de entrega del 29º Premio de Convivencia. Tiene la palabra el presidente de la Fundación, profesor Manuel Broseta, don Vicente Garrido. Con la venia, molt honorable president de la Generalitat, excelentísima señora ministra de Defensa, excelentísimo señor teniente general jefe de la Unidad Militar de Emergencias, señor presidente de la COE y del jurado de este premio, autoridades, patronos de la Fundación, miembros del jurado, patrocinador, quiero en primer lugar expresar la satisfacción de la Fundación que tengo el honor de presidir por la celebración de este solemne acto en que vamos a entregar el premio de convivencia, el 29º premio de convivencia, en esta ocasión a la Unidad Militar de Emergencias. Por ello, antes que nada, deseo trasladar mi sincera enhorabuena a cuantos integran la Unión Militar de Emergencias, que me permito personalizar en la ministra de Defensa, Margarita Robles, y en el teniente general jefe, Luis Martínez Mejide, a los que agradezco en nombre del patronato de la Fundación que hayan tenido la amabilidad de desplazarse hasta Valencia para recoger este merecido premio. E inmediatamente quiero destacar el acierto del jurado, este año presidido por el presidente de la COE, Antonio Garamendi, por el sentido de su fallo, que no siempre es fácil por la calidad de las candidaturas que suelen presentarse. La Fundación Broseta con este premio quiere distinguir a quienes destacan en la defensa de sus valores fundacionales, la libertad, la igualdad, la justicia y el pluralismo, que se hayan proclamado en el pórtico de nuestra Constitución y que confluyen en la convivencia, tan anhelada durante tantas etapas de nuestra reciente historia, tan necesaria en los tiempos que corren y que da nombre a este premio. He hecho referencia a que es un premio muy merecido. Lo es porque 15 años de dedicación, de servicio, de sacrificio y de entrega a los españoles y a cualquiera que se encontrara en nuestro territorio en los momentos más críticos y difíciles por situaciones catastróficas y emergencias, así lo ponen de manifiesto. Para cualquier ciudadano, la UME representa tranquilidad y confianza. La tranquilidad que supone saber que en situaciones extraordinarias de peligro se puede contar con un cuerpo especializado con excepcionales capacidades y especial disponibilidad de medios técnicos y humanos. Confianza, porque es conocida la eficacia y la humanidad con que sus efectivos cumplen las misiones que tienen encomendadas. Lo sabemos bien en la Comunidad Valenciana, que ha sufrido en estos 15 años importantes incendios forestales, inundaciones y nevadas que han podido contar con el inestimable apoyo del contingente de ayuda cuyo tercer batallón de intervención de emergencia acogemos en la base militar Jaime I del Ejército en Vétera. Pero destacaré dos actuaciones muy recientes que hacen que todos los ciudadanos nos sintamos tremendamente orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas y, en concreto, de la Unión Militar de Emergencias. La primera, por su ejemplar servicio prestado con motivo de la terrible pandemia por el contagio del coronavirus que estamos sufriendo durante el último año, cumpliendo diversas funciones en la gestión de la crisis sanitaria, como la desinfección de centros sanitarios o asistenciales, o participando en el tratamiento y posterior transporte de cadáveres de víctimas del virus. Todo ello con riesgo evidente de contagio.
se han quedado grabadas en nuestra memoria las impresionantes imágenes de miembros de la UME velando centenares de fallecidos en la morgue habilitada en el Palacio de Hielo de Madrid. No les estuvo permitido a las familias acompañar a sus seres queridos en el final de sus vidas, pero tuvieron el consuelo de saber que no se encontraban solos. Y ese gesto de humanidad, en esos momentos, que produjo un indudable daño emocional, tuvo un valor incalculable y es algo que no podremos olvidar. La segunda actuación se produjo pocos días después de que el jurado hubiese fallado el premio de convivencia, lo que reforzó aún más su justificación. En los comienzos de este año, la borrasca Filomena, con su temporal de nieve, colapsó la capital de España y el centro de la península. Todas las autoridades pusieron sus ojos en la UME, que se afanó en el rescate de cientos de personas atrapadas en sus casas, en calles y en carreteras, en la limpieza de las calzadas, en procurar la vuelta a la normalidad. De nuevo, la tranquilidad de los ciudadanos por su confianza en el ejército, por su estima hacia los militares, que especialmente en estas ocasiones despliegan los más nobles sentimientos humanos, cumpliendo con el lema que guía su actuación, para servir. Y por todo ello, la Fundación Profesor Manuel Broseta y su patronato, tan representativo de la sociedad valenciana, quiere rendir hoy un homenaje a las Fuerzas Armadas de las que la Unión Militar de Emergencias es parte esencial y expresar a todos sus integrantes nuestro sincero agradecimiento. Esa actitud solidaria y humanitaria confluye con los valores que inspiran la actuación de esta fundación desde que se constituyó hace 29 años, tras el asesinato de Manuel Broseta a manos de ETA. Y se constituyó con un triple objetivo. De una parte, para mantener viva su memoria y para dignificar no solo su figura, sino a todas las víctimas del terrorismo. Siempre hemos querido rendirles un sentido homenaje de gratitud y respaldarles en sus legítimas aspiraciones que plantean con la legitimidad que les proporciona su drama personal, como el estricto cumplimiento de la ley que jamás debe ceder, o su contrariedad a que se concedan cualesquiera tipos de beneficios cuando no se percibe ni un solo gesto de colaboración, de perdón o de arrepentimiento por quienes tanto daño personal les infligió y tanto daño han causado a la sociedad española. No puede entenderse cómo hoy en día aún se tributan homenajes, a veces con la tolerancia de los poderes públicos, a quienes asesinaron, hirieron, extorsionaron o secuestraron a miles de ciudadanos, destrozaron a cientos de familias y desestabilizaron la vida política de todo el Estado. Estaremos siempre al lado de las víctimas en sus justas reivindicaciones e impidiendo que se corra un tupido velo sobre una historia, un relato, se dice ahora, que no puede más que producir el más enérgico rechazo. Pero precisamente por ello y para que la historia no se repita, venimos desarrollando programas con la colaboración del Ministerio del Interior, de la Fundación de Víctimas del Terrorismo y de la Consellería de Justicia Interior y Administración Pública, para que las generaciones presentes y futuras no caigan en ese terrible fanatismo de la intolerancia. De otra parte, la Fundación tiene entre sus fines también la defensa de la democracia y la libertad, que no es más que la del orden constitucional, la del régimen del 78. No podemos olvidar la faceta ciudadana y política del profesor Manuel Broseta, que dio testimonio de su capacidad de persuasión al ser elegido para liderar la mesa de fuerzas políticas y sindicales de oposición al franquismo en lucha por la democracia, por una democracia y por unos derechos y libertades como los que hoy gozamos. Y en tercer lugar, la Fundación, que se define como valenciana, porque el profesor Manuel Broseta no solo lo era de nacimiento, sino también de ejercicio, hace profesión de fe autonomista, porque consideramos con él que la descentralización política del Estado prevista en la Constitución, teniendo en cuenta la diversidad de sentimientos personales, colectivos y territoriales, ha propiciado el autogobierno de nuestra comunidad como pueblo con historia, cultura y tradiciones propias, que quiere desarrollarse dentro del marco constitucional con la más leal solidaridad con el Estado y con las demás comunidades autónomas. Y todo ello sin olvidar la decidida vocación universitaria de la Fundación, que se traduce para cumplir sus fines en la celebración de seminarios, jornadas de estudio y conferencias,
tanto sobre temas de derecho privado, fundamentalmente mercantiles, como sobre cuestiones de derecho autonómico y constitucional que en ocasiones cristalizan en las correspondientes publicaciones. Buscamos con todo ello la convivencia y para ello fomentamos la tolerancia. Como advirtió Karl Popper, si concedemos a la intolerancia el derecho a ser tolerada, destruimos la tolerancia y el Estado de Derecho. Por eso es esencial que exijamos y nos exijamos en nuestras actuaciones y expresiones el más escrupuloso respeto hacia actos e ideas de las que podamos discrepar, como mejor solución al problema de orden político en una sociedad de enorme variedad de sensibilidades. En estos 29 años de existencia, la Fundación ha trabajado con intensidad para difundir esos valores que hoy están de plena actualidad, y así lo va a seguir haciendo. Y termino, pero no quiero hacerlo sin agradecer al molto honorable presidente su hospitalidad y su presencia, acogiéndonos de nuevo en este histórico y emblemático Salón de Cortes en el que, ininterrumpidamente desde el primer premio, se ha celebrado siempre este solemne acto al que le aporta un especial relieve. Nuestro agradecimiento también al Banco Sabadell por su patrocinio, con el deseo de que sea el inicio de una fructífera colaboración. Gracias, como siempre, a los miembros del patronato de la Fundación por su apoyo constante, por su aliento y por su respaldo a las actividades que venimos desarrollando. Y gracias de nuevo a la Unión Militar de Emergencias por vuestro compromiso permanente con la sociedad, con la convivencia y, en definitiva, con esos valores por los que luchó y le costó su vida Manuel Broseta Pont. Muchas gracias. Del 29º Premio de Convivencia y presidente de la COE, don Antonio Garamendi. Presidente de la Generalitat, ministra de Defensa, presidente de la Fundación Broseta, teniente general, vicepresidente de la Fundación Broseta, autoridades civiles y militares, amigos y amigas, no solo estoy agradecido por estar hoy aquí en este acto, sino que es emocionante que por fin podamos estar celebrando después de tanto tiempo este solemne acto de entrega del 29º Premio de Convivencia de la Fundación Profesor Manuel Broseta. Pese a que al premio lo fallamos en diciembre del 2020, las dificultades de la pandemia han hecho que tardemos más de lo habitual en poder reunirnos hoy aquí para llevar a cabo esta entrega. Un reconocimiento que es el reflejo del agradecimiento, pienso, de toda la sociedad española a nuestras Fuerzas Armadas y especialmente hoy a la Unidad Militar de Emergencias. La celebración de este acto es también el vivo ejemplo de que si se quiere, se puede. Y de que pese a las dificultades que la pandemia nos está acarreando en todos los ámbitos de nuestra vida, con el esfuerzo de todos, y digo de todos, saldremos adelante. Bien sabéis, en las Fuerzas Armadas, lo que es el esfuerzo y la constancia, mi querido general, y durante esta pandemia lo habéis demostrado como siempre, pero también como nunca. Y quiero insistir en que para mí, en nombre del jurado, es un honor estar hoy aquí. Muchísimas gracias también, presidente de la Fundación, al profesor de la Fundación, profesor Manuel Broseta, a su presidente por la confianza depositada. Y el jurado ha decidido premiar a la UME por ser un ejemplo de solidaridad colectiva. Como decía, es un reconocimiento al Ejército en tiempos de paz, pues también tiene un papel muy importante. Además, hemos querido que este premio sirva también como homenaje a todos los héroes anónimos de los servicios esenciales. Quiero mostrar la gratitud de toda la sociedad española al jefe de la UME, Luis Martínez Mejide, en representación de los miles de hombres y mujeres que componen esta unidad. Una unidad
que solo tiene 15 años de vida, pero que ha sabido ganarse el merecido reconocimiento de la sociedad española en la pandemia, pero también antes. Desde su creación, la UME ha hecho frente a más de 540 situaciones de emergencia. Todos tenemos en la retina y en el corazón cómo os jugáis incluso vuestra vida para salvar las nuestras inundaciones o incendios. Sin embargo, vuestra actuación se ha hecho todavía más visible durante la pandemia, como decía el presidente de la Fundación. En este país hemos sufrido mucho, muchísimo, por la pérdida de más de 70.000 vidas y miles de empresas también destruidas o con serios problemas, y con la consecuente también pérdidas de empleo, que también deviene a ser otro problema en estos momentos en nuestro país. Pero podemos tener todos los españoles claro que sin el esfuerzo y la dedicación de tantos servidores públicos como nuestro ejército, la situación hubiera sido todavía muchísimo peor. Recordemos que cuando estalló la pandemia se puso en marcha rápidamente la operación Balmis, en la que participaron el ejército de tierra, la armada, el ejército del aire y la UME, dirigidos por el mando de operaciones y el Estado Mayor de la Defensa bajo el mando de la ministra de Defensa. Gracias, ministra. En concreto, gracias a la preparación de los efectivos de la UME, se pudo llevar a cabo en los primeros meses la desinfección de instalaciones críticas o especialmente vulnerables, como aeropuertos, estaciones de tren principales y puertos y establecimientos penitenciarios. También habéis desinfectado hospitales, centros de personas con discapacidad, residencias de mayores, lugares donde habéis volcado todos vuestros esfuerzos. Y por poner un ejemplo, y se ha comentado también antes, la UME ha colaborado específicamente en este caso con la Comunidad de Madrid, con el traslado de pacientes entre los diferentes hospitales de la comunidad y el Hospital de Campaña IFEMA, o de todos los hoteles medicalizados. La UME también se hizo cargo de la organización y gestión de los 3 depósitos intermedios de cadáveres que se instalaron, así como del traslado desde los hospitales y custodia de los cuerpos hasta su entrega a los servicios funerarios. Nunca, nunca los españoles os agradeceremos lo suficiente, por muchos premios que se concedan, que habéis velado a nuestros seres queridos cuando nosotros no podíamos hacerlo. Y seguís sumando hitos en vuestra intachable hoja de servicios, pues también, como se ha comentado, pocas semanas después de que el jurado que tuve el honor de presidir os concediera el galardón de la Fundación Profesor Manuel Broseta, nos sorprendió a todos el temporal Filomena. Muchas de nuestras ciudades y pueblos quedaron bloqueados y, de nuevo, habéis acudido en nuestro rescate. En suma, no sobran razones para haber concedido este 29º Premio de Convivencia a la UME y todo lo que encarna en nuestra sociedad. En mi caso, y desde el sector empresarial español, quiero volver a manifestar nuestro apoyo y compromiso con nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, así como con todas las instituciones de este gran país. Necesitamos servidores públicos comprometidos como vosotros para salir de esta crisis cuanto antes en su triple vertiente, el nivel sanitario, el nivel económico y también la inclusión en el nivel social. Por tanto, de nuevo, gracias, y yo creo que esta vez era difícil no concederos ese premio. Y por último, también a las últimas palabras del presidente de la Fundación Broseta, decirte que los empresarios y querido presidente de la Generalitat y ministra siempre estaremos con los principios que acabas de mencionar de la Fundación Manuel Broseta. Muchísimas gracias a todos. Del jurado del 29º Premio de Convivencia y secretario general de la Fundación, don Mariano Vivancos. Molt honorable president de la Generalitat, excelentísima ministra de Defensa, excelentísimo teniente general jefe de la UME, señor presidente de la COE, excelentísimo presidente de la Fundación Profesor Manuel Broseta, autoridades civiles y militares, señores y señoras, paso a dar lectura del acta de la entrega de los premios. Mariano Vivancos Comes, secretario general de la Fundación Profesor Manuel Broseta y del jurado de la 29ª edición de los Premios Convivencia, certifica que en los antecedentes que obran a mi cargo resulta que el día 3 de diciembre de 2020 se reunió en la sede de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, CEP,
el jurado para fallar el 29º Premio de Convivencia de la Fundación Profesor Manuel Broseta, presidido por el señor don Antonio Garamendi Lecanda, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales e integrado por los siguientes miembros. Honorable señora doña Gabriela Bravo San Estanislao, consellera de Justicia, Interior y Administración Pública de la Generalitat Valenciana. Ilustrísima señora doña Montserrat Torrija Noguerales, directora general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior. Ilustrísimo señor don Carlos Mazón Guixot, presidente de la Diputación de Alicante. Señor don Salvador Navarro Pradas, presidente de la Confederación de Empresarios de la Comunidad Valenciana, CEP. Señor don Jaume Matas Vallverdú, director general adjunto del Banco Sabadell. Señor don Adolfo Utor Martínez, presidente de Balearia. Señor don Íñigo Parra Campos, presidente de Stadler Rail Valencia. Excelentísimo señor Aldo Olcese Santonja, economista, presidente de la Asociación Sociedad Civil Ahora. Como secretario actuó el que suscribe en su calidad de secretario general de la Fundación Profesor Manuel Broseta. Tras la correspondiente deliberación, el jurado acordó, por unanimidad, otorgar el Premio Convivencia de la Fundación en su 29ª edición a la Unidad Militar de Emergencias. Por sus 15 años de dedicación, servicio, sacrificio y apoyo a España y los españoles, en los momentos más difíciles y las situaciones más catastróficas y de protección civil, y debido a la pandemia por la COVID-19, así como por su contribución a la defensa de los valores de la libertad, la igualdad y la convivencia que esta fundación propugna. Y para que así conste, les pido la siguiente certificación con el visto bueno del señor presidente del jurado en Valencia a 3 de diciembre de 2020. Muchas gracias. Procedemos a la entrega del 29º Premio de Convivencia. Recoge la estatuilla la ministra de Defensa y recoge el diploma el teniente general, jefe de la Unidad Militar de Emergencias. Rogamos a los miembros de la presidencia se adelanten para realizar la foto. Tiene la palabra la ministra de Defensa, doña Margarita Robles. Presidente de la COE, presidente de la Fundación, querido teniente general, autoridades, miembros del patronato de la Fundación, querida Pilar, presidenta, querida Gabriela, consellera, para mí es un honor poder hoy acompañar aquí al jefe de la Unidad Militar de Emergencias, que es el verdadero protagonista. Es un honor poder estar hoy aquí con él, acompañándole en este premio tan merecido. Y es un honor por muchísimas razones. La primera, por poder acompañarle en un premio entregado por esta fundación. Esta fundación que, como bien decía el presidente, representa los valores de convivencia, de tolerancia y de libertad. Son esenciales en una sociedad democrática esos valores y cada día hace más falta esos valores. Por eso que haya una fundación que ponga dentro de su idea, de su ideario, esa defensa de la convivencia es algo en el que siempre nos va a encontrar y siempre va a encontrar a las Fuerzas Armadas. Y tiene que ser un ejemplo también para la ciudadanía en momentos difíciles, frente a la intolerancia, frente a la crispación, frente a la descalificación, la convivencia, el diálogo, la tolerancia. ¡Qué grandes valores! Esos grandes valores que defendió en su día el profesor Broseta, del que muchos aprendimos. Y por eso mi presencia hoy aquí es también un homenaje al profesor Broseta y con él a todas las víctimas del terrorismo. Esas víctimas del terrorismo y sus familias a las que nunca
podremos olvidar, porque España tiene una deuda de gratitud con ellas. Y de alguna manera estar hoy aquí, para mí, es ese reconocimiento. Yo que tuve una experiencia personal en el Ministerio del Interior en una época muy difícil, muy complicada, donde había atentados y donde había muchos muertos, es la manera de dar las gracias a las personas que perdieron la vida, que fueron asesinadas, darles las gracias por su ejemplo, que es un ejemplo que ha hecho que España sea una sociedad cada vez mejor. Eso lo representaba el profesor Broseta, lo representan todas las víctimas y por eso digo que para mí, no solo como ministra de Defensa, sino como ciudadana española y como demócrata, es una satisfacción poder poner en valor que ese sacrificio de las víctimas del terrorismo no ha sido un sacrificio en vano. Como decía, son muchas las satisfacciones que tengo en este momento y es, además de la que acabo de decir, de ese homenaje a la convivencia y a las víctimas del terrorismo, el que se haya reconocido y se dé homenaje a la UME y en él a todas las Fuerzas Armadas. España ha vivido y sigue viviendo unos momentos difíciles como consecuencia de la pandemia. Y yo creo que en esos momentos difíciles es donde tiene que surgir lo mejor que los españoles tenemos dentro. Y lo mejor que los españoles tenemos dentro lo representan, sin ninguna duda, la UME y las Fuerzas Armadas en su conjunto, que con generosidad, con eficacia, con humanidad, han estado siempre al lado de los más vulnerables y de los que más sufren. Y yo sé que el teniente general y toda la UME, sus hombres y mujeres, a quienes conozco bien por esa generosidad y esa valentía, están de acuerdo conmigo en que quieren compartir este premio no solamente con el resto de las Fuerzas Armadas, que son un todo, una gran familia, sino con todos los hombres y mujeres que han estado en primera línea luchando contra la pandemia, los sanitarios, las fuerzas de seguridad del Estado, los transportistas y tantos otros. Y también estoy segura de que quieren compartirlo con las familias de los fallecidos, a esos generales que nunca dejaron ustedes solos, con esas familias que no han podido acompañar a sus muertos, pero que han tenido un hombre o una mujer de la UME y de las Fuerzas Armadas a su lado. Para ellos también ese reconocimiento y ese premio, porque siempre lo hemos dicho, las Fuerzas Armadas son una gran familia donde caben todos los españoles y sobre todo los españoles vulnerables y los españoles que sufren. La UME en estos 15 años ha estado siempre en los momentos más difíciles aquí en la Comunidad Valenciana, en toda España, y siempre han estado al lado de los ciudadanos, porque nuestras Fuerzas Armadas están siempre al lado de los ciudadanos. Lo mismo en Afganistán, en Irak, en Letonia, en la Comunidad Valenciana, donde haga falta. Y donde hay un mayor problema humano, ahí están esos hombres y mujeres que vienen voluntarios, si es necesario, para dar una mano al que está falleciendo o acompañando al que está en una residencia. Créame que lo digo muchas veces, no hay mayor honor de alguien que lleva muchos años en la vida pública que poder ser ministra de Defensa y representar esos valores de las Fuerzas Armadas. Esos valores que son también de convivencia, de tolerancia, pero son sobre todo de entrega, de compromiso y de estar siempre próximo a aquel que lo pasa peor. Por eso yo sé que la fuerza que tiene la UME, la fuerza que tienen las Fuerzas Armadas en su conjunto y que tienen los valencianos, las valencianas, que tienen los españoles, van a hacer que superemos esta situación difícil. Y lo vamos a superar todos juntos, dejando a un lado, como decía antes, las descalificaciones, dejando a un lado la intolerancia. Tenemos un gran país, ese gran país por el que muchos hombres y mujeres fueron asesinados. Y ese gran país que tiene grandes hombres y grandes mujeres en las Fuerzas Armadas y en la UME. Así que yo quiero agradecer muy especialmente al jurado, al presidente, a la consellera Gabriela Bravo, que además fue compañera mía en el Consejo General del Poder Judicial, y ella como yo sabemos la importancia de defender la libertad, los valores y los derechos. Gracias al jurado, como decía antes, el honor y la satisfacción de poder ser ministra de Defensa en un momento como esto, con estas Fuerzas Armadas que tenemos, y que todo el mundo sepa, que todo el mundo sepa que donde haga falta, en cualquier lugar de España o incluso del mundo, donde haya alguien que lo pase mal, que sufra,
al que podamos dar la mano, al que podamos ayudar, estará un hombre o una mujer de la UME y de las Fuerzas Armadas. Con esa fuerza, con esa energía que ellos tienen, vamos a superar esta crisis y vamos a seguir haciendo este gran país que es España. Muchas gracias y enhorabuena de verdad a la UME y en representación de nuestras Fuerzas Armadas, de los sanitarios y de todos los ciudadanos de España que merecen precisamente por lo que han pasado este premio también que se ha compartido y que generosamente la UME lo comparte con todos ellos. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el presidente de la Generalitat. Muy buen día, buenos días. Querida ministra de Defensa, presidente de la Fundación Profesor Manuel Broseta, general jefe de la Unidad Militar de Emergencias, presidente del jurado del Premio Convivencia y presidente de la COE, vicepresidenta, delegada del Gobierno, consellera de Justicia, miembros de la Fundación Profesor Broseta, jurado, patronos, autoridades, amigas y amigos. Muchas gracias, en primer lugar, ministra, por acompañarnos en este día tan importante dentro de lo que es nuestro ciclo cívico. Desde, sin duda, el 15 de enero siempre formará parte del patrimonio común, del imaginario común de los valencianos. Y enhorabuena a la UME, a la Unidad Militar de Emergencias, por este justo reconocimiento que acaba de recibir de la Fundación Broseta. Muchas gracias. Señoras y señores, si miran a su alrededor, no solo está aquí el reflejo del esplendor de quizás uno de los mejores momentos de nuestra historia. Los frescos de este salón de Corts muestran los resortes de convivencia que forjaron el nacimiento, el desarrollo del pueblo valenciano. Aquí están representados los tres brazos que articulaban la arquitectura institucional del antiguo Reino de Valencia: pensamiento, defensa y ciudadanía. Con todas las limitaciones de aquel momento histórico, el autogobierno valenciano es el resultado de un proceso deliberativo, de contrapresos y de armonía de intereses. Acordar, por tanto, está en nuestro ADN. Ahora que habitamos entre el ruido y la polarización, acordar está en nuestra esencia. La sociedad valenciana lo ha puesto de manifiesto durante el último año, que, como decía la ministra, ha sido un año tan extraordinariamente difícil, como lo está aún siendo ahora. En medio de la peor crisis, acuerdos y sensatez para proteger nuestra sociedad, nuestra economía y nuestras instituciones. Esa es la vía valenciana. Hoy celebramos el Premio Convivencia. La convivencia no es un bien natural que cae del cielo. La convivencia es un bien social que se conquista y se protege cada día. Debemos recordarlo en este año de asaltos a Capitolios y de arrebatos contra el sentido común. Queremos y debemos recordarlo en este tiempo en el que sobran muros y faltan puentes. Debemos recordarlo en este momento crucial para la concordia, donde el valor de la palabra debe desplazar la furia. La historia nos lo enseña. Nada fértil y perdurable se ha construido nunca a la contra. De las trincheras solo salen heridos y la división nos debilita. Esa es, de nuevo, la gran lección de este último año. Como bien decía la ministra, solo unidos saldremos adelante. En horas difíciles como estas, aprender a convivir dentro de las diferencias es un imperativo ético. Lo entendieron muy bien los pioneros de nuestra democracia. Escribió el profesor Broseta: la construcción del Estado de las Autonomías jamás podrá basarse sobre la dialéctica de vencedores y vencidos. La colaboración debe sustituir a la tensión. Las palabras del profesor encierran un mensaje de generosidad. Él, que fue, como bien decía, el presidente de la Fundación, el presidente de la Taula de Fuerzas Políticas y Sindicales del País Valenciano en aquel momento, en un momento de extrema generosidad por parte de todos.
entre la radicalidad, entre extremo y extremo, siempre existe un espacio en el que debemos encontrarnos. ¿Qué es convivir si no ceder? ¿Qué es pactar si no construir el camino único posible? ¿Qué es la política si no correr el riesgo de abandonar maximalismos? Como dice Amos Oz, no hay acuerdos felices. Un acuerdo feliz es una contradicción. Precisamente en este año en el que tanto hemos perdido, también nos hemos reencontrado con el valor de lo colectivo, el valor de aquello que nos une. Hemos recordado, por ejemplo, la importancia de cuidarnos unos a otros. Hemos admirado en medio del dolor y la muerte la entrega máxima a los servidores públicos en hospitales, residencias o laboratorios. Y hemos valorado la necesidad de este tesoro público, de ese patrimonio nacional llamado Unidad Militar de Emergencias. Teniente General Martínez, enhorabuena por este merecido premio. Desde que fue creada la UME en 2005 por iniciativa del presidente Zapatero, la UME nos ha enseñado a comprender la esencial aportación civil de las Fuerzas Armadas, una cuestión que ha sido siempre su esencia, cuidar a los ciudadanos. Lo sabemos bien en esta tierra que desgraciadamente ha sido tan golpeada por catástrofes naturales en los últimos tiempos. Aquí ha estado la UME, querida ministra, cada vez, como decías, que la hemos necesitado, apagando los terribles fuegos de Andilla y Cortes de Pallás en el 2012, luchando contra el barro en la Vega Baja en la Dana del 2019, con un trabajo extraordinario, o rastreando el virus en la Comunidad Valenciana en esta pandemia. Esta es una unidad que toca la fibra de todo aquello que nos une como comunidad, nuestros pueblos, nuestro patrimonio natural, nuestra salud. No hay mejor antídoto contra los prejuicios injustos y anacrónicos que algunos aún asocian al ejército que ver a los militares proteger casas, bosques y vidas. Hace un año y medio, la ciudad de Orihuela despedía como héroes a los militares de la UME tras la Dana. Esa es, sin duda, la mejor imagen de lo que representa esta unidad. Esa es la mejor victoria, la mayor victoria, el reconocimiento del pueblo. Señoras y señores, defender la convivencia exige combatir unidos aquello que la pone en peligro. Y la mayor amenaza es la desigualdad, una amenaza corrosiva que afecta a los jóvenes, a las mujeres o a las clases trabajadoras. Tan necesaria como la recuperación económica es que esa recuperación sea justa y tenga una mirada social. De lo contrario, alimentará el fantasma del populismo y comprometerá nuestra convivencia. Defender la convivencia también exige reducir la desigualdad entre territorios. Si echamos la vista atrás, en los inicios de nuestra democracia, Manuel Broseta aventuró: por primera vez en nuestra historia, todas las regiones españolas van a poder estar, con el correr del tiempo, en pie de igualdad. Broseta escribió estas palabras poco después del 23 de febrero. El vaticinio, 40 años después, por desgracia, aún no hemos conseguido cumplirlo. Para alcanzar ese horizonte de igualdad también entre territorios que anticipaba Broseta, necesitamos reformas y acometerlas sin miedos. Es el momento de hacer real la equidad, de consolidar la cogobernanza y de valorar la diversidad de esta España de Españas. Huyamos de los identitarismos de todo tipo, porque como dijo Juan Mari Brandrés, compañero de legislatura de Manuel Broseta, las verdades eternas trasladadas a la política son un primer paso hacia el totalitarismo. Acabo con un ejemplo de dignidad, de la más alta dignidad. Hace unos días se publicaba una entrevista a un querido amigo, Kiko Tomás y Valiente. Contaba que cuando ETA mató a Broseta, su padre, Paco Tomás y Valiente, fue a ver a los hijos de su amigo, de Manuel Broseta, y les dijo: no odiéis, que su recuerdo os haga siempre sonreír. Este año celebraremos el 10º aniversario del fin de la violencia del terrorismo etarra y lo haremos desde la justicia, la memoria y la verdad. Celebraremos los 10 años de ese ansiado final sin olvidar nunca el sufrimiento de las víctimas. Pero lo celebraremos, como pidió Tomás y Valiente, sin odios e intentando sonreír por ellos. Esta fundación y este premio honran aquella petición,
un escudo en defensa de lo que nos une y contra todo lo que erosiona la convivencia. El noble objetivo de esta fundación es el mandato que hoy tenemos, fortalecer nuestra convivencia, que tantos sacrificios exigió, y renovarla ahora que tanto la necesitamos. Muchísimas gracias a todas y a todos, y queda convocado el 30 Premio Convivencia. Muchas gracias. Finaliza el acto de entrega del 29º Premio de Convivencia.